Good evening. Hi, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está usted? Good evening. Gracias, Hi, señor. Galileo, ¿Cómo how are you? va? Hi, I'm fine. Thank you. Excellent, very good, No, no me nice. veo. Aquí estoy. ¿Quiero ver? Hi, Elmer. No, no se ve, Galileo. No, ahora sí. Hoy sí, I see you now. José Eduardo, hi. Very good. Nice. Carlos Antonio, how are you? Hi, teacher. Hi, Nora, how are you? Fine, you? Excellent, I'm good, thank you. Hi, Judith. Hi, teacher. Hi, Carlos Alfredo, good evening. Hi. Oops. All right, very good, guys. Excellent, I see you here. Very good. Today, I'm going to be just listening Okay. because I have to continue working. Oh, okay, you did. That's okay. That's fine. Thank you. All right. Thank you for being here anyway. All right. Yes, that's okay. Very good. Galileo, where do you live, Galileo? You live here in San Salvador. Yes, ma'am. All I right. live in San Jacinto. Oh, okay. All Where right. do you live, teacher? I live by Carretera Comala, San Marcos, by Carretera Comala. Ah, Ajá. I suppose. Algo así se dice. Yeah. Suppose. Yeah. Yeah, for the The sound trucks? of, yeah, for the sound of the Yeah, motor of the yeah. truck. Yeah. But I was thinking, you live, or you live, Troncal del Norte, Constitución. All right, yeah, where all those trucks. No, I live here. Okay, we are near. Yes, we are. Very good. Yeah, we are for sure. Yeah, but it's this time of the year that it happens with the trucks because of the sugarcane. Yeah, yes. The safra is ending at April, March, Yeah, about more or that. less. Yes, yeah. More or less. Right, yes. So right now I get used to it, but suddenly when I'm teaching, it's kind of like uncomfortable. But yeah, it's funny, because when I don't teach, I don't listen to the trucks. But right now that I need to, everybody's silent, I hear the trucks all the time. It's funny. Yeah, Okay, very yo good. Yeah, very good. ya no le pone atención a eso No, usted cuando está ahí. Yes, I know. Yeah, very good. Nice. All right. Very good. Okay, so I. It's part of the of it's part of the your daily routine, Yes, yeah, routine. something like that. All right, Carlos Alfredo, it's okay. Thank you. Yeah, it's part of my routine. It's like Saturdays and Sundays, I don't listen to them, but they go through, but I just don't pay attention. Okay, I Very know. good. Yeah. All right, very nice. So Edwin Balmore, hello. All right, Rocío, welcome. Omar Alexander, that's very nice. Everybody's here. Sandrita, how are you, Sandrita? I'm fine. Excellent, Sandra. Very nice. Okay, very good, guys. So yesterday we kept on talking about simple present. Okay, we're not gonna go over all the rules. Okay, solo sugerirles que se las aprendan porque necesitamos pues ponerlas en práctica y no equivocarnos. Yes, Galileo. Teacher, I have a question Yes, what's your question? about your answer. Do you do some minutes before? Usted me preguntó, where do you live? Yes. Con esa palabra, live, tengo dudas, no sé por qué. Si yo la pongo en el traductor, dice live, L-I-V. Live. But cuando lo ponemos en la oración, where do you live? Es live. Right. Suena like live, de abandonar. Pero ¿por qué como palabra individual es live y como una frase es live? Lo que pasa es que como verbo es live. I live in San Salvador, for example. All right. And the other one, live, for example, we say Facebook Live, for example. All right. That's different because it's a noun.
Mm-hmm. All right, so that's, I mean, as a verb, you're always going to say leave. All right, where do you leave? Because it's a verb that we're using. Mm-hmm. All right. Como verbo. Uh-huh. You say leave. Leave. Yeah. Leave. Uh-huh. Y se dice live como complemento. Como nombre. All right. Uh-huh. Como en vivo. Mm. All right. So the meaning is also a little bit different. Okay. All right. Very good. Uh-huh. Thank you. Excellent. No, thank you. All right, guys. So as I was telling you, we're not going to go over the rules because las reglas ya las pusimos. All right. Tenemos que saberlas. Invitarles, si no se las pueden, tenemos que seguirlas practicando, aprendérnoslas para poder decir las oraciones en presente simple afirmativo correctamente, en negativo correctamente, y hoy nos toca ver las, bueno, seguir viendo las WH questions y obviamente seguir con lo demás del manual. All right, so solo déjeme, bueno, voy a pasar lista en unos dos minutitos porque me van a traer la lista, ya me la traen, ok. So, en lo que estamos esperando eso, vamos a dar aquí inicio. Si tiene su manual a la mano, porfa, sáquelo. Saque su manual para tenerlo ahí. All right, guys. Okay, ya tenemos la lista. Tomemos la asistencia mejor. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Thank you. José Eduardo Guzmán Álvarez. I am here. Thank you. Luis Alberto Ortega Linares. No. Okay, Luis Alberto, no. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Very good. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Edwin, yes, thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Okay. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza, entrando. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good. Okay, guys, very good. Thank you for that. I'm gonna show you the book that we need today. All right, let me see here. So we continue talking about the simple present, okay? But this time we're gonna keep on going over questions here, okay? Let me see here. We finished this. Yes, no questions. Help me here with this, guys. Remind me, ¿logramos terminar esto ayer o todavía o no lo terminamos? Yes, no questions. Does she ask for assistance? ¿Vimos esas ayer? Yes. Yeah? Yes, right. Teacher. Did we do these questions 1, 2, 3, and 4 or not? No? No. Okay, very good. So yesterday, remember that we were talking about yes, no questions with he, she, and it, okay? So we say, does she ask for assistance, okay?
So we say, yes, she does, or no, she doesn't. ¿Por qué va does? Porque es tercera persona singular. ¿Y por qué va al principio? Porque es pregunta. Ok, tercera persona. Pregunta para tercera persona. Does he drive the truck on weekends? Igual does, porque hablamos de he. Drive ya no lleva ningún cambio, no lleva ninguna inflexión. All right. Does Elena make phone calls? All right. Igual Elena es tercera persona singular. We say does Elena. Then we have does our company. Cuidado con este tipo de preguntas. De repente usted dice, teacher, pero our es plural. Sí, pero no me baso en eso para hacer mi pregunta. Me baso en company. All right. Esto es un adjetivo posesivo. Necesito esto acá. De este sujeto, digamos, me voy a valer para hacer mi pregunta con does. Ahora, si aquí dijera companies, entonces ya no es does, sino que sería do, porque se vuelve plural. Ok, aquí yo, el are no va a cambiar. Lo que va a cambiar es esto. Una empresa o una compañía o dos empresas o dos compañías o cinco, ¿verdad? Entonces, depende de este, del company en este caso, para hacer does o do. Y como solo estamos hablando de una, entonces decimos does. So, does our company check the policies, all right? Las políticas. Para contestar, igual que veíamos con el do, yes, she does, no, she doesn't. Ojo, no me vayan a contestar, por ejemplo, yes, she do. No, jamás, ¿verdad? Con el she jamás va a ser el do, yes, she does, all right? Or no, she don't, tampoco, es no, she doesn't. Tampoco me voy a mezclar un sí con un no, porque entonces no entiendo si es sí o no la respuesta, ¿verdad? No me va a decir, yes, she doesn't. Así como, ah, ¿qué pasó ahí? O no me va a decir, no, she does. Tampoco, ¿verdad? Yes, she does, or no, she doesn't. Igual con el he, el he does, or doesn't. Does para it o doesn't para it. All right. Solo usamos el does para terceras personas singular. Con eso en mente, vamos a hacer esta primera práctica. No nos vamos a ir a ningún lado. Lo vamos a hacer aquí juntos. Fíjese acá, la respuesta ya la tiene. Esta respuesta, necesito la pregunta aquí. Ok, lo mismo va a ser number one, number two, number three, and number four. ¿Ok? Les voy a dar un momento para que logren hacer esas cuatro preguntas. Mire la respuesta. ¿Ok? Haga la pregunta.
Teacher, one question. Yes, tell me. ¿Cómo se interpreta Eric keeps tracks on the cells? Yo tengo una idea, pero no estoy muy seguro. What number is that? In number four. ¿Él lleva un registro de las ventas? Track como trazar, trazabilidad. O registro. Como registro. Como keep track es como llevar un registro de algo. Ok. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Teacher. Yes, Galileo. I have another question. Yes, what's your question? In the subject, the first letters in the subject must be capital letter ever. Wherever subject appear on the sentences. Let me think about it. No, except for I. I is always going to be capitalized. Always. Okay. But the other ones, no. Just at the beginning. Okay. All right. Thank you. Yeah, but I is always capitalized. All right, guys, are we finished with the questions? Yes, I finished. All right. Carlos Antonio, did you finish the questions? Yes, sir. All right, Carlos, tell me question number one, please. Does he fixes the AC on Friday? Friday. All right. Friday. Okay. Does he fix? A ver, Carlos Antonio, does he fix or does he fixes? Does he fixes? Seguro, Carlos Antonio. ¿Cómo que se llama Carlos Antonio Escobar? No. ¿Se acuerda que algo le pasa al verbo cuando lo pongo en pregunta y le pongo el does? Ajá, ¿qué le pasa ahí? Only fit. Excellent, Carlos. Very good. Entonces nos queda... Does he fix the AC on Friday? Okay. All right. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. All right.
that was very loud. All right, very good. Sorry, guys. All right, number two. I can't control it. Very good. Let's see. Sandrita, number two. Does she send many email to, no sé cómo se, customers. Customers. Super, Sandrita. Muy bien. All right. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Very good. All right. Let's see. Number three. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera hacer la número tres? Me. I. Thank you. Ajá, Rocío. Okay. Does she clean the first floor only? Ah, okay. A ver con esa, ajá. Maybe, does she clean all the floor? Yeah, ajá. Does she, estaba bien, Rocío, ahí, does she clean all the floors? All right, para que su respuesta sea, no, she doesn't. She cleans only the first floor. Y ahí hace la aclaración, que solo limpia el primer piso, no todos los pisos podría ser. O aún podría haber puesto, does she clean all the building? All right, so it depends what you wanted to say. Okay, no sé si alguien más tiene diferente la número tres. Yes, Galileo? No, la tengo diferente porque puse toda la frase, pero no la había yo sentido a que la pregunta es más corta. Ajá. La tengo diferente por eso. Okay, all right. ¿Me podría ayudar, teacher? Entonces, ¿cómo quedaría? Does she clean? Ajá. All the floors. All the floors. Okay. A-L-L, all the floors. Very good. Okay, gracias. Yep, very good. Number four, ¿quién me ayuda con la número cuatro? Does Eric keep tracks on the sales? Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Very good. Yes, Beatriz, thank you. Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. All right, very good. All right, guys, sorry, that's very loud. Okay, let's see. Vamos a dejar esto para otro ratito. We're gonna do this. Permítame. Y teníamos esta. All right, permítame, deme un segundito, quiero. Veamos esta, vamos a hacer esta aquí. Tenemos estas occupations, estamos en la página. Deme un segundo aquí. Yeah. Okay. Vamos a hacer esta página que está aquí. All right. Software engineer. All right. Human resources specialist. Financial and analyst. Insurance agent. Bookkeeper. Digital marketing manager. All right. Quiero que piensen que una acción dentro del trabajo de un ingeniero de software, all right, ¿qué hacen ellos? All right, piense o qué creemos que hacen ellos. Human resource, ¿qué hacen las personas de recursos humanos dentro de todas las cosas que pueden hacer? Un analista financiero, un agente de seguros, un bookkeeper como contador, digámosle así, y un manager de mercadeo digital. Piense ahí usted qué cree que estas personas hacen, all right, on their jobs, okay. Como no tenemos uno de cada especialidad aquí, de cada ocupación, no se preocupen, name, all right. Pero quiero que la pregunta sea la siguiente: what does, eso vamos a ponerlo, voy a anotar yo, all right, what does. What does a software
engineer do? All right. ¿Por qué lleva do ahí y no does? ¿Alguien me ayuda con eso? Because it's the verb. That's right, Beatriz. Very good. It is the verb, right? So what does a software engineer do? Y usted me va a contestar. Por ejemplo, he creates new programs. All right. La idea es, como estamos hablando de un él o de un ella, el verbo va a ir con tercera persona. Entonces le va a poner S al verbo, o ES o IES, dependiendo cuál verbo escogió. All right. Porque a veces no sabemos totalmente todo lo que podemos hacer. We're going to work in groups, ¿ok? Esa es la pregunta. Entonces, si yo estoy trabajando con Sandrita, aunque esté, vamos a poner la misma respuesta, Sandra, yo le pregunto, por ejemplo, ok, Sandra, what does a software engineer do? Y entre las dos vamos a contestarla, Sandra, ¿ok? Y la vamos a escribir. Y así vamos a ir con la número 2, la 3, la 4, y hasta terminarlas. Entonces nos vamos turnando en las preguntas, pero esa es la forma de preguntar. What does a human resource specially do? What does a financial analyst do? What does, y así vamos hasta terminar todas y luego pongamos qué creemos que pueden hacer usando los verbos en tercera persona singular. All right? Dejo de compartir acá. Los mando a los grupos, hacemos eso y vamos a regresar con las questions que tenemos que ver ahora. Luis Manuel, a Luis Alberto. Hi, teacher. Hi, Luis Manuel. I am driving. I only... Oh, you're only listening. Yes. All right. Can you go to the group with Galileo? Because he's very good. You can only talk about it. Or okay. That's difficult for you. Excuse me? Is it difficult for you to be talking right now because you're driving, or it's okay? I prefer only listening to the class. Okay, that's okay. That's okay. I understand. That's okay, Luis Manuel. Thank you. Thank you.
Hola, hola. Hi, Luis Alberto. Hola, tengo problemas con el audio. Ah, okay. Okay, no se preocupe. Ahorita ya voy a traer a los compañeros de regreso para ver, compartir lo que estaban haciendo, okay? Okay, gracias. All right, guys, did you finish? Yeah. No finish, no. Carlos Alfredo? Oh, no. No. And Carlos Antonio, no, no finish? Rocío, no finished? No, no, no. Nosotros okay. Creemos con Gonzalo que sí lo hicimos bien. Ah, bueno, all right. That's okay. Rocío, ¿cuántas le faltaron? Three. ¿Tres le faltaron o tres hizo? No, tres me faltaron. Ok, all right. Creo que eran seis, ¿verdad? Creo que sí. Ok, that's yeah. Okay. All right, let's see. Edwin, did you finish? José Eduardo finished? Ok, Sandrita, you did? Una. Nora finished? Yes. Una nos falta a nosotros. Ah, okay, that's okay. All right, Galileo, did you finish? Una nos faltó. Galileo, your microphone is off. I make, yes, five sentences. Out of six? Five, me faltó una. Okay, okay, that's okay. That's fine, guys, that's okay. All right, let's see. So we have, for number one, it was a software engineer, all right? Carlos Alfredo, what does a software engineer do? Software engineer, they create systems or apps to connect the world. Okay, so they create, all right? En este caso, como lo pluralizaron, usaron they, it's okay, ¿verdad? No le cambiaron nada, no le agregaron nada al verbo. They create, okay? Excellent. All right. Very nice. Let's see. Sandrita, what was number two? Regáleme la número dos, Sandra. What does human resources specialty do? Uh-huh. Recruit. Sorry? She recruit new personnel at the company. Okay, she recruits. She recruits new personnel for the company. Mm-hmm. All right. Oh, very good, okay. Let me see. Judith, what about number three? Can you answer, Judith? If not, that's okay. A financial analyst. How do you? Analyst. A financial analyst, yes. He normally works in a bank. Okay. And what do they do? They keep books of. Yeah. Accountant. Okay, very good. Yes, they do. Very good. All right, nice. Let me see. Beatriz, what about the other one, Bea? The insurance agent, Beatriz. No, ¿quién estuvo trabajando con Beita, con Ana Beatriz? No, okay, that's okay. Luis Manuel, what do you have for that one? Excuse me, teacher. I said
¿Cómo es agent insurance sales insurance? Yes, very good, Beatriz. Agent insurance, they sell insurances. Very good, nice, okay? You can say he or she, that's okay, depending on, or they. Very good. Let's see. Edwin Valmore, what about the next one? The, let me see here, the bookkeeper. They do an accounting. They work on accounting, or they do accountings, all right, or they account. Okay, very good. Okay, nice. All right, and let's see, Dinora, what about the last one? The digital marketing manager. A digital marketing manager do the publicity for the company. All right, okay. So they do, all right, very good. So in the case, yes. Si pusieron they, obviamente el verbo no va a cambiar. All right, si pusieron she or he, entonces sí, tiene que agregarle ese a ese verbo que hayan elegido. All right, very good. Okay, guys, super. Let me see, I'm gonna show you this right now. ¿Se acuerda que creo que lunes o martes, no recuerdo, lunes, we were talking about daily routines, all right? So we have these pictures here. Lo hemos agrupado por momentos del día. In the morning, in the afternoon, and in the evening. Okay? So we have in the morning, and we have three activities. In the afternoon, we have three activities. And in the evening, we have four activities. Okay? Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan? Nos vamos a quedar aquí, lo van a hacer así individual. In the morning, aquí está el muñequito. No, solo quiero ver, solo en una he dejado que diga I, all right? I, whatever. Pero en las demás, no. So, in the morning, usted puede escoger si solo le deja he o póngale un nombre al muñequito, all right? ¿Cuál verbo sería? Y obviamente si estamos hablando ya sea de Pedro o de he, el verbo que usted escoja tiene que llevar el cambio, ¿verdad? S, E, S o I, E, S. All right. Aquí hay dos personas. Entonces no va a hablar de he ni de she. Va a hablar de... ¿De qué? Es sujeto. They, right. Ok. They, luego el verbo no está ahí. Se lo tiene que pensar usted. Breakfast. Igual acá. Aquí ya estamos hablando otra vez de he. Póngale un nombre a él para que usted se dé cuenta que con nombre o con pronombre siempre aplica la misma regla. Y lo mismo con in the afternoon. All right, el único que le dejé con I es esta. ¿Cuál verbo vamos a poner aquí? Y luego lo demás acá, ¿verdad? Ahí, si usted quiere poner aquí we o they, no importa. So you do that. A ver, empezamos a hacer eso ahorita, please. Thank you.
Solo morning and okay. Right now, I'm putting it right now. There are four pictures for the evening, Beatriz, okay? Thank you.
Sure. May you down the page, please? This way? Yes. Thank you. All right, guys, let's see what we have here. For the first picture, in the morning, Luis Alberto, can you give me one sentence looking at this picture and telling me the whole sentence together, please? He get up. Uh-huh. At 6 a.m. o'clock. Yes, very good. He gets up. Asegúrese que ese get tenga la S, ¿verdad? He gets up. All right, porque es tercera persona singular. Carlos Antonio. I have a question. Yes, Galileo. According to the picture, the man is wake up. Yeah, he's waking up. He wakes up. Okay. All right, yeah, it's okay, yeah. Thank you, all right, very good. Let's see. ¿Cómo se dice la número uno? Lo podemos dejar como get up, como se lo tenía, o Galileo también decía wake up, ¿verdad? Porque una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse. I'm sorry. No, that's fine, that's perfect, all right? Entonces podríamos ponerlo como wake up, porque se está despertando, o como get up, pero independientemente cual sea, cualquiera que usted pueda usar, póngale ese, ¿verdad? Gets or wakes, all right? Porque si se está levantando a esa hora. Very good. A ver, yes. Yo la he escrito diferente. Está up at 6 o'clock. ¿Cómo la puso? No, la puse she does. Up at, así, 6 o'clock. ¿Pero por qué le puso does? Es como levantar, o sea, ella se levanta. Ajá. A las 6 de la mañana, entonces por eso le puse así con does. No lleva, porque acuérdese que en oraciones afirmativas no lleva auxiliar. Solo es directamente el verbo, Rosy. She up. She gets up. Gets. She gets, okay. Si puso get o puede poner también wake, cualquiera de los dos. En este caso sería mejor wake up, pero that's okay. Okay. Wake up, con ese, ¿verdad? Quítele el das. Thank you. Very good, thank you. A ver, Carlos Antonio, picture number two. In the morning. In the morning, they take breakfast. Okay, they take breakfast or they have breakfast. Very good. Galileo, what about number three, the little boy?
Okay. Justin runs to school at 9 a.m. All right, very good. Justin runs to school at 9 a.m. Muy tarde va el pobre. Very good. That's yeah, that is the reason why he's running. I know, very good. All right, Beatrice, yes? I have a question. Yeah. Number two. The verb is have or has? Have, because you're talking about they. They have. Oh, mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Very okay. Good. Nice. All right. Very good. In the afternoon, Bea? Number one for the afternoon. He eats lunch at 12. Okay, very good. He eats lunch at 12 or he has lunch at 12. All right, very good. Nice, very good. Number two del, in the afternoon. Gonzalo, ¿cómo tiene esa? Give me 1 second. Yes. Sarai making her homework at 9 p.m. Okay. Usted lo cambió a Sarai. Está bien. Sarai, okay. Para cuando hablamos de tarea, usamos mejor el verbo do, pero como verbo, no como auxiliar. Sarai does her homework at 9 p.m. O si lo dejamos con el I, ¿cómo nos quedó esa, Sandrita? Si lo dejó con I. Ahí está, ¿no? I? I read. Okay. My home. Sí, está bien. I read my homework at, the okay. 2 o'clock. Oh my goodness. Okay. So you can say, I read my homework at 2 o'clock. I do my homework. All right. I write my homework si quiere. Okay. Very good. Sure. Yes, Galileo. May I say, or it's valid to say, mm-hmm. I make my homework at 9 a.m. You could, yeah, but you know what? Usually, when we talk about homework, Galileo, we use the verb do, not make. All right, so usually we say, I do my homework. You don't say, I make my homework. You do it. Excuse me, teacher. Yes? Which is the difference? It's the difference is actually a little bit complicated, all right, but just right now remember that do is the one for homework. Okay, all right, es como elaborarlo, no hacerlo. Thank you. All right, very good. Okay, let's see. Elmer, what about the picture on the computer? Her computer at down 10 o'clock. Okay, ¿cuál sería el verbo, Elmer? Repítame el verbo. Computers. Pero necesito un verbo. Down. Okay, all right. A ver, another one for this sentence, guys. I work on the computer. Okay, all right. You can say I work on the computer, or she works in the computer at, I don't know, at night. Aaron types on his computer at 10 a.m. Okay, all right, very good. Okay, nice. Let's see. Carlos, Alfredo, what about in the evening, my friends? I go to a party with my friend at 8 o'clock. Oh my goodness, all right, very good. Let's see, Jose Eduardo, este muñequito que está aquí con la tele. José Eduardo.
Sí, teacher. This one, esta oración con el muñequito viendo la televisión, a ver. ¿No la tiene? No, no la tengo, teacher. Yo tenía la de la computer. Ah, the computer. All right, that's okay. A ver, Edwin Balmore, can you tell me the sentence for this one, please? The guy watching TV. Okay, he watches TV at night. Excellent, very good, yes. Omar, what about this one? What they are eating, uh-huh. They have dinner at 7 o'clock. Okay, they have dinner. They have dinner at 7 o'clock, for example. And what about the last one, guys? ¿Quién me regala esa oración? Maria goes to sleep at 9. Excellent. Maria goes to sleep at 9. Very good. Okay. Recuerde que si usted usó cualquiera de estos en tercera persona singular, ese verbo, independientemente de cuál haya sido, debe de llevar S o ES o IES en el caso fuese necesario. All right. Vamos a ver. Voy con la asistencia. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Present, teacher. Guillermo, sorry. Thank you, Guillermo, that's okay. Thank you. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Hi, teacher, I am. Thank you, Luis. Here. Very good, yeah. And Cesar Hamilton Rodríguez Castillo. Guys, Luis Alberto está. Ah, sí. Luis Alberto, sí. All right, guys, very good. Let's continue here with this. Necesito, van a tomar una foto acá. Bueno, de hecho, dos fotos, ¿ok? De esto que está aquí. All right. Van a hacer una lectura de una niña que se llama Sophie. All right. Lo van a leer la idea. Bueno, tómenle foto primero y luego les explico. ¿Lo puedo hacer más grande, teacher, porfa? Yeah. ¿Mire así? No, ok. Mejor. Ok. All right, take a picture of that one. Ready? Oh. Ok. Okay? Yes. All right. And take a picture of this. Okay? All right. ¿Qué van a hacer en la primera foto? La idea es la siguiente. All right. Voy a mover. En esta la van a leer. Okay? La rutina de Sofía. Daily routine of Sofía's, all right? So, la idea es que vaya leyendo, por ejemplo, un párrafo cada uno, o las personas que estén en su grupo, se divídase para que todos puedan practicar la lectura. Quiero que hagan lo siguiente. Si van encontrando palabras que no saben qué quiere decir o no saben cómo se pronuncia bien, digamos,
la escriban aparte y cuando regresemos la vamos a ver. Y luego, al terminar la lectura, necesito que completen estas oraciones que están aquí, esas preguntas que están aquí. All right? Entonces, les va a llevar un poquito de trabajo porque tienen que leer primero, entenderlo y luego completar these here. All right? Estas que están acá son, obviamente, de la lectura. Aquí tienen que poner la letra B, tienen que poner en orden todo lo que ella hace durante el día. Y en la letra C, aquí está la oración principal y luego le pide que la haga en negativo y en interrogativo, en pregunta. ¿Ok? So, you have enough work to do right now. Necesito que vayan. Cuando yo entre a los grupos, quiero irlos leyendo, ¿verdad? Para que practiquen la lectura. Apunten aparte vocabulario si no lo saben. Teacher. Hola, Luis Manuel. But right now we can do two activities or only what? No, you do everything. What? Okay. I mean, I want you to read together and then you answer the questions, okay? Okay, thank you. All right, okay. Thank you. Very good. Rocío, ¿con quién estaba trabajando antes, Rosy? Rocío. Estuve trabajando con Carlos. Carlos, ¿cuál de todos los Carlos? Dame un segundo. Ay, ay, ay. Ouch. No puedo pasar. Ay, no me recuerdo el nombre completo. Carlos Alfredo. Sí, yo creo que sí, con él. Carlos Antonio. Carlos Alfredo. Ok, ya la mando ahorita. Gracias. Luis Alberto, ¿puede unirse al grupo? Ya lo mandé. Sorry, ok, ahorita. That's okay, that's okay.
by and you are I entonces and before she drink milk and orange juice. Los cinco, what does she do after breakfast? What does she do after breakfast? Downstairs, ahí esa palabra. No sé qué significa. Lava los dientes. Sí, pero la otra palabra que dice downstairs. No se va a quedar marcada. Lava los dientes porque le gusta que estén blancos y limpios. Entonces, she brushes her teeth. Entonces la 5 quedaría he gets dressed. What is Sophie's best friend? ¿A quién es la amiga de Sophie? ¿Cuál?
A la nueve. ¿Quién es? Ajá, la nueve. Where does Sophie usually have a lunch? Ah, chis, ¿cuál? La siguiente vi yo, la 10, ¿verdad? Sí. Where does Sophie usually have a lunch? Where? She usually has lunch at the school canteen. Sí, perdón, dijo lunch at the school canteen. Canteen, ajá. Canteen, solo es, solo está ahí, ¿verdad? Sí, está ahí. Ah, pues la que sigue sí es la de la amiga, ¿quién es la mejor amiga? Who is Sophie's best friend? Dice. Oh, her best friend. Sophie's best friend is Amy. It's Amy, ¿verdad? Is Amy. No, it's Amy. It's Sophie, it's her best friend is Amy. Sí. De ahí sigue la 21. What does Sophie do when she returns home? 11. 11 is 11. Ah, 11 es, ¿verdad? 20, estoy diciendo 21, ¿verdad? Sí. What does Sophie do when she returns home? She does her homework. She does her homework. No entendí esa respuesta. ¿Cómo? No entendí, le digo. Dice, what does Sophie do when she returns? Dijo, she does. ¿Qué hace Sophie cuando regresa a la casa? Ella hace su tarea. She does her homework. Hair? Hair es H-E-A-R. H-E-R. H-E-R, hair. Hair, de homework. Ajá. Hair, homework. Vaya, la siguiente, ya no voy a decir. 12. Ay, voy a aprender los números un día. Isabela. But 12, how Isabella does she brush her teeth? Okay, this okay. Isabella. Abuela. Three times. How many times? Isabella. A day. Three times. No me estén asustando. Three times. She brush. Se llama. She brushes her teeth. ¿A dónde encuentro eso? Estoy preocupado. ¿Dónde está working? She is working. Gran risada. Ay, cállense, ustedes les olvida que estoy en clase. Están haciéndole broma a mi hermana.
¿Qué puso ahí usted en eso? No. Three times. Tres veces. Three times. He brushes hair. He? Sí. Tres veces. La copiaste. Uh-huh. Solo que estoy viendo dónde. Sí, solo espérame que estoy viendo. No, eso no lo dice. O sea, no lo dice así como. Ah, 3 times. Solo es que en la mañana dice 2 veces y en la noche 1 vez. 3 times. He brushes. Things. ¿Cómo? Brushes chin. Things. Hair. Teeth. Sí. Bye. La siguiente. Ay, lo cerré sin querer. Is she a happy girl? Yes, she is. Yes, he is. She is. She is, ¿verdad? Yes. She is. Okay. Vaya, ahora va con order Sophie's daily routine. Okay. Ahí la vamos a ordenar. Vaya, she goes to bed. Ese es mi bebé. The first one is she gets up. En la primera, ¿cuál sería? Perdón. She gets up. She gets up. ¿La encontraste? You got it. Ya. Sería. Esa sería la primera. She gets up. She gets up. La sexta oración. She gets up. Then the second one is. She has a shower. The second. You got it? Yes. Then. 3. She gets dressed. Two words, eh? Yes. Then she has lunch. No, porque es almuerzo. She catches the bus to the school. Esa es la cuarta, vea. She catches the bus to school. Then. Las cosas se
She has to go to school tomorrow. ¿Y esa la primera? No, esa se va cuando ya se va a dormir. Luego es... she has lunch at the she school. She has time. Okay. She has lunch at the school. Yeah. Yeah. Yeah, you. She has lunch at the school canteen. 5. And 6. She does her homework. No, I don't know. Yeah. She does her homework. Then she listens to music. And then she has a dinner. And then the last one, she goes to bed at about 10 o'clock, I guess. She does. Oh. Esa sería la última y de ahí solo la A, ah, también la C. ¿La qué? La siguiente es la literal C. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ahora tú decime las oraciones. Sophie Boucher here did 3 times a day. Yes. Ahora es negativo. Negativo eso, sería. No, does not. Ajá. Sophie does not. Does not brush her teeth. Brush her teeth 3 times a day. Decímela. 3 times a day. La pregunta, esa es pregunta, ¿verdad? Sophie brushes her teeth 3 times a day. Negative. Sophie does not brush her teeth 3 times a day. Only brush. Brush, ya sin el brush, sin el S, ¿verdad? Mm-hmm. Brush. Y en el afirmativo sería el segundo. No, es que afirmativo ya estaba la oración. Ya estaba, ¿verdad? La oración. Ahora en pregunta. Sophie Boucher hit 3. Ay, no. Das. Dos. Decímelo tú. Sería, does she brushes her teeth 3 times a day? Does she brush? Sin la S. Does Sophie brush her teeth 3 times a day? Thank you.
Does she brush the Sophie 3 times a day? ¿Cómo me la dijiste al principio? Does she brush? La siguiente dice she goes to school by bus. By bus. Sería does no, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Sería la negativa es she does doesn't go to school by bus. Go. Go to school sin el go, es sin el es. Go to school by bus. Y en pregunta sería, does she go to school by bus? Sí, ¿verdad? Yes. Ya, sí, ya lo cerré sin querer. Y ya no me acuerdo qué dije. Does she go to school by bus? De ahí dice, she listens to music. She listens to music. Bueno, en afirmativo, perdón. Ajá, y en negativo es she doesn't listen to music. She doesn't. Listen siempre, ¿verdad? Sin la S al final, to music. Cabal. Y en la pregunta sería, does she listen to music? Yes. Yeah, so buena maestra. She tapped with the hair firing for that girl. Eso no sé qué significa. Ella no sé qué. Cambia, dice. Chat es cambio, ¿no? ¿Verdad? Chat es chatear. Chat with her parents for a while. Ahí sí no sé. A while es como para mientras. Ella chatea con sus papás para mientras. O como por un momento, no sé. She does chat with chat. En negativo, ¿cómo? She does. Doesn't. Chat with her parents. With her parents. Chat with her parents for a while. Yes. Y en la pregunta sería, does she chat does she chat with her parents for a while? Yes. Gracias por alegrarte. Yeah. Soy lenta, pero trato de aprender. No, esa es. For a while. Y terminamos, ¿verdad? Yes. Híjole, pero ya hice un gran desorden para pasarte esta foto. No sé si le vas a entender, te lo mando así. No, aquí lo copié yo también. Ambas.
Bye. Terminamos. Estaba grande esa tarea. Y ahí está la tía. Gracias. Ah, de veras. Hi, teacher. Teacher. Entendido. Hola, hola. You finished? Yeah, teacher. You okay. Finished. All right. Very good. Beatriz, I love your lamp. It's very nice. We finish on time. Yeah, we finish on time. I know. All right, guys, very good. I think you had enough time to finish reading the story, all right, and then answering the questions, okay? Was it difficult? Was the reading difficult? Yes. A little bit. A little bit, okay. More or less, teacher. More or less. Yes. Yes, difficult. Yeah, for some of us it's a little bit difficult, for some others it's not so difficult, but that's okay. All right, la idea es... Yeah, but this is a great activity, teacher. Excuse me, Luis Manuel? But it's a great activity. Yeah, I think so. I think so because you practice the reading, all right? And that's very important, okay? So it's very nice to do these activities. De repente se vuelven difíciles, un poco largas. Pero si no es en este momento que las hacemos, no las hacemos. All right, so you need to take advantage of this, all right? Because that is so true, okay? All right, let me see. Quiero ver aquí, yo sé que ya estamos a punto de terminar. A ver, solo para ver más o menos, se las leo y van viendo ahí, me van diciendo si hay alguna palabra que me detienen, all right, en lo que falta y vemos ahí. Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up a 7:45. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. Espero que hayan ido viendo todos los verbos en tercera persona singular, ¿verdad? After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Then she grabs her school bag and goes to the bathroom. Stop. Yes? What means grabs? Ah, yes. Tomar o agarrar, como agarra de una vez. All right? Ah, okay. Ah, no es tomar de beber, sino que de sujetar algo rápido. Uh-huh. All right? Thank you. Classes start at 8:30 and finish at 4:30. She usually has lunch at the school canteen. Canteen no es cantina. No van a creer que la niña de 11 años va a la cantina. Es la niña de 11 años va a la cafetería. All right. Ya yo sabía que habían pensado que la niña. All right, no. With her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch.
After school, she returns home and goes and does, sorry, her homework. She is a very hardworking pupil. Pupil es como a student. And she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. Teacher, I'm sorry. Yes. What means task? Como tarea. Okay. All right. And pupil. Is a student. Es como pupilo, que no vive en su casa, sino que está... No, 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 es, de hecho es estudiante, es un sinónimo de estudiante. Okay. Mm-hmm. Student. Yes. At 7:30, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. All right? Yes, Jose. For a while is como un momento, ¿verdad? Por un momento, sí. Mm-hmm. Okay. All right. Ahora, yo sé que por tiempo no vamos, obviamente, a ver las respuestas ahorita, ¿ok? Pero mañana no las vaya a perder. Mañana las vamos a revisar para no dejarlas así, porque obviamente les costó y queremos revisar si están bien. All right. A ver, Sandrita, una pregunta. ¿Usted se puede quedar los 10 minutos después, Sandrita, o le es difícil? ¿Se puede quedar? No, me quedo, sí. Perfecto, gracias. Ok, entonces todos a las 10 nos desconectamos. Termino la asistencia y todos nos desconectamos, solo se queda Sandrita. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present, teacher. Edwin Valmore Flores Gómez. I'm here. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Beita. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. I'm here, teacher. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Hey, I'm here, teacher. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys. Thank you very much for being. Hola, Eduardo. Sí, lo tomé la asistencia. Yes. No se preocupe. Ah, sí. Es que me fue el internet. That's okay. No se preocupe. All right, nos desconectamos todos. Solo se me queda Sandrita por 10 minutos. Los veo mañana. Adelante con las tareas, all right? Very good, guys. Bye. Thank you. Bye. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye, guys. Bye. 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 Ajá, Sandrita, ¿cómo estás, Sandra? Bien. Excelente, Sandra. Mire que... No, que ahorita esta semana ha sido como un poquito complicada para mí porque estoy fuera de San Salvador. Eso estaba viendo. De repente dije, ¿dónde está? Uy, dijo usted. No, estoy en San Miguel, entonces me quedo toda la semana en un hotel. Entonces me conecto con la señal del wifi del hotel, ¿verdad? Pero sí, tengo una pésima señal. Entonces de repente como... se me traba. Y ayer fue una locura, entonces me estoy toda la semana acá. Y así le toca siempre, Sandra. Sí, viajo una vez al mes, me estoy una semana en Oriente. Oh, wow, very good. All right. Solo, deme un segundito. Elmer Ramírez, hola, Elmer. Elmer, ha de estar trabajando por ahí para que se logre desconectar. Ok. Very good. Ah, mire, siempre le toca hacer eso entonces, Sandra. Sí, siempre viajo una vez al mes. Cada la segunda semana de cada mes me toca venirme. Una semana de mi casa. Sí, all right. Very está súper caliente.
Ay, sí, me imagino. Horrible acá, el clima ahorita. Pero ahí tiene aire. Entonces me toca ir. Sí, ahora. Hola, hola. 7 de la noche. Sí, sí. Hola, hola. Hola, no, ya, se había congelado, entonces, pero ya. A ver, Sandrita, okay, ¿cómo le va? Estoy, cuénteme, estoy, ¿cómo le va con eso el presente simple? Vaya, sí, siento de que ya le agarré. Uh-huh. Ya me aprendí, ¿verdad? Uh-huh. En qué momento tengo que, quiénes son los que les tengo que agregar la S, a quiénes no tengo que agregar, que tiene que ir el verbo normal. Claro, exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, de hecho hasta tengo mi cartelito. ¡Excelente! ¡Súper! Aquí, le voy a decir, no es que se atrapa, pero... No, no, claro, no, para nada. Ah, mire, súper, qué genial, Sandra, la felicito. Tengo mi cartelito porque de por sí que toda la vida he tenido como ese complejo de que, ay, no voy a aprender inglés, no voy a aprender, pero hoy he dicho de que aprendo, aprendo. Claro. Entonces, después de la clase, hago mi resumen de todo lo que hacemos y lo pego en mi cartelito. Sí. Y en los ratitos que estoy, pues lo veo y entonces así es como me he aprendido. Así es. Me lo he aprendido, ¿verdad? Entonces, sí, ya prácticamente ya esa parte, ¿cierto? De que al principio como me frustraba un poquito porque decía, ay, no tengo memoria para aprenderme cada, en qué tipo de preguntas, sí, ¿verdad? Entonces, pero no, ya hoy ya siento de que lo manejo mejor. Sí. De hecho, hoy me tocó con ay, ¿cómo se llama? Galileo. Ah, Galileo, ajá. Galileo sabe mucho. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, pero qué bueno que le haya tocado con él, Sandrita. Sí, me tocó con él porque me encantó. De verdad que a mí me ha tocado con otra compañera que sabe también, pero ella ni siquiera me dejaba participar y él lo hizo todo. Y yo, ah, bueno, pero Galileo no, vea, ahora tú, ahora yo. Entonces, así que me ayudó un montón en lo que fue la lectura para pronunciar y todo eso, o sea, pero sí, la parte del el dasen y todo eso, y eso sí. Entonces que ya lo ahí lo voy manejando, entonces sí. Estoy haciendo los ejercicios todos los días y me ha ido bien, sí. Entonces yo digo, vamos a ver cómo me va hoy, y la verdad es que si a la primera me salen todos. Imagínese, ya ve, súper, very good. Eso me alegra, sí, Sandra, de verdad me alegra un montón. Sí, porque toda mi vida he tenido ese complejo de que no, el inglés, yo decía, no era para mí, pero hoy dije, bueno, si me cuesta, quizás es lo único en la vida que le he puesto un freno siempre. Ok. Y ahora ahí voy. Ahí sí. Tengo mis cartelitos, el abecedario lo tengo pegado también aquí en la lámpara de luz. Entonces, okay. Cuando no me acuerdo de las letras, porque con Galileo me decía, no, que deletreáramos. Entonces, ¿sí? Entonces, sí, sentí que fue un buen maestro Galileo. ¡Excelente! ¡Qué me alegra! De verdad, mire, very nice. No, de verdad, fíjese que de repente, uno se da cuenta, ¿verdad? Uno se va dando cuenta cómo van los alumnos, o sea, a pesar de que el grupo, digamos, son bastantes, pero uno va viendo cómo van cambiando. Entonces, el lunes que empezamos a ver todo esto, el presente simple, pues de repente todos así como que, ay, ¿qué es esto? Pero de repente es como, ya había puesto el ojo, Sandrita, así de Sandrita se está poniendo las pilas, ¿verdad? Muy bien, pero yo la felicito por eso, de verdad. Sí, y de verdad que lo hago solo en la noche, o sea, vengo al hotel a las 6:30, solo me ducho, pues sí, por el COVID que... Sí, claro. Tenemos, entonces, y de ahí agarro el cuaderno y empiezo a hacer el resumen, y en la mañana solo lo miro, y ya, el abecedario que me ha funcionado, que lo tengo aquí en la lámpara de noche, y en mi casa igual, ¿verdad? Todas las clases anteriores, hacía mi resumencito, y el cuarto parece tapizado. Ya, y me decimos que ya uno va a sexto y el otro va
Segundo, me dice, mami, qué bueno que estás aprendiendo, mami. Y en la mañana me pongo a preguntarles cosas. Le digo, no puede ser, si ustedes pueden más que yo y ya no se acuerdan. Y me dice, pero es que tu inglés es diferente. ¡Ay, también! Tu inglés es diferente. Y las primeras veces que yo dejaba, la que me costaba, porque ellos se acuestan a las 8:30, y nos poníamos, y usted decía, Sandrita, tal cosa. Y yo le contestaba, y ellos supuestamente en la cama durmiéndose, y cuando yo contestaba, solo escuchaba los aplausos. ¡Ay, qué lindo! ¿En serio? ¿Qué? Ellos me han visto y me dicen, mami, tú puedes, mami. Y yo, ahí voy, ahí voy. Así es, pero eso es importante, o sea, mire, ese apoyo de verdad de ellos es súper, súper bien, o sea, y esa idea, sí. De hecho, fíjense que no toda la gente tiene eso de estar haciendo resúmenes, de pegar, y realmente funciona. ¿Verdad? Sí, porque yo me he aprendido todo así viéndolo, porque ajá. Es mentira, yo en el día no tengo tiempo para andar con el cuaderno ni nada, pero entro, lo veo, me cambio, lo veo, me acuesto, lo veo, y ahí me lo voy aprendiendo. El abecedario igual. Siento que con los números, bueno, no sé si los vamos a ver. Sí. Ah, ok, porque sí, con los números creo que hasta el 10, ¿verdad? Ahí el L. Sí. Me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué le voy a recomendar, Sandrita? Ya que usted está con ese entusiasmo, trate de ponerse como meta, igual, por lo mismo que usted dice, ¿verdad? Que al final es solo en la noche que usted tiene el tiempo. Trate de aprenderse un verbo diario. Ah. ¿Verdad? Imprímalo, dibújelo, no sé, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Obviamente imprimirlo es más fácil. Pone la imagen, pone el verbo, no lo ponga en español, ponga el verbo por decirle algo, run, ¿verdad? Ponga un muñequito uh-huh. corriendo, ponga run y péguelo. Uno diario, y usted lo va a ver todo el día, run, o sea, cuando llegue, ¿no? Quiero aprender uno, porque de repente uno siempre quiere como aprenderse la lista entera, mentira, no tiene el tiempo. Entonces termina frustrándose, ¿verdad? Porque dice, no me los aprendo. Pero si ponemos una meta más real por cuestiones de tiempo y familia, y dice usted, uno diario, y la gente puede decir, ay, pero uno qué va a hacer, pero al final de la semana son 7. Sí, son 7. Y si lo piensa y lo hacemos más extenso, pues entonces al final del año son 365 verbos. ¿Me entiende? Sí, que usted ya puede poner en afirmativo, en negativo, en pregunta. Entonces ya no se vuelven 365 verbos, sino que lo multiplica por todas esas tipos de oraciones que podría hacer con un verbo. Entonces imprima uno, dibújelo uno, póngalo y apréndaselo, ¿verdad? Le va a funcionar sí, mucho. Voy a poner un pliego, porque en pliego los hago y a diario lo voy a ir escribiendo. Exacto, exacto, ajá. ¿Verdad? Entonces, y como ya sabe la regla para tercera persona singular, entonces le va a ser más fácil decir, por ejemplo, ve el verbo run, pero dice, mi hijo, ¿cómo se llama su hijo? Edgar runs, ¿verdad? Pero Edgar runs. Entonces ya va asociando lo que va aprendiendo con ese verbo diario que usted puede ir asimilando, ¿verdad? Entonces sí, la invito a que haga eso, le va a funcionar. Y le va a funcionar hasta a los chicos también, a sus niños, así de repente van a ver. Porque mi hijo me dice, mami, yo no me acuerdo del do y el das. Y yo, ¿cómo te acordás? Pues lo vamos a repasar, ¿verdad? Entonces, cuando él me vio los apuntes, uh-huh. me dice, hey, así voy a hacer mis copias para el examen. Y yo, la verdad es que lo vas a aprender, ya me quieres robar mis apuntes para tus copias. Sí, pero está bien, la felicito de verdad, Sandrita, de verdad que sí. Y es de aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Para que usted siga adelante y que no le encuentre excusa ahorita de decir, no, ya no, ¿sí? Sí, mire, de verdad que ahora vine, me cambié, me bañé y medio me acosté. Yo dije 5 minutos y cerré los ojos y después dije, no, el resumen no lo he hecho. Sí. Y así. Pero está bien, está bien. Y vamos a tratar de ponerla con Galileo para que ahí se ponga con él. Porque, no, él, yo lo veía, yo decía que pregunta y que no sé qué, pero nunca había tocado con él, pero ajá. Él tiene ese espíritu de que él sabe sí. y le ayuda a uno. Porque así. Yo empecé a leer y me trabajo un montón y me dice, ¿por qué no lo leo yo primero?
y de ahí usted escucha y yo, ah, ok. Y de ahí cuando yo ya iba, él ya, por ejemplo, yo decía, get up, no, no, get up, no sé qué. Y entonces él me hacía que ella uniera todas las cosas. Claro, súper, qué bueno. Y yo dije, hey, qué chivo, ¿verdad? Entonces me decía, claro. No, hágalo que, quítele la W, hágalo como no sé qué. Ajá. No, qué bueno, Sandra, que me alegra, de verdad. Sí, siempre encontramos compañeros que nos ayudan, ¿verdad? Así que eso es bueno y hay que también aprovechar eso, ¿verdad? Por eso son importantes esas prácticas que tenemos con los compañeros. Sí, sí, sí. Very good. Bueno, la felicito, Sandrita, así que siga adelante. Haga eso de los verbos diarios. Oye, ya va a ver que le va a funcionar. Vaya, pues, teacher. Feliz noche. Vaya, pues, descanse entonces. La veo mañana. Cuídese, Sandrita. Bye. Gracias. Bye.